Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Faena de hembras. En el mes de febrero se faenaron 970.000 cabezas de hembras de ganado bovino que representaron un 48% de participación sobre el total. Viveristas organizados. En Bariloche, los viveristas fortalecen la puesta en valor de plantas ornamentales con el acompañamiento del INTA. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Me llamo Juan Carlos Sáez, soy productor agrícola. Nací en esto, porque mi padre tenía también era agricultor. Y hemos seguido, primero era una sociedad con mi hermano, después quedé solo, ahora tengo una sociedad con mis hijos, trabajo junto con ellos, son tres. Tenemos chacra, hacemos tomate, hacemos choclo, hacemos ajo, hacemos zanahoria, alberja para industria. Y vamos adelante, luchando, mirando el cielo. Pues a veces hay buenas, a veces hay malas, pero hoy en el momento está difícil. Vamos a comenzar a desarrollar las noticias de esta mañana. La faena de hembras de ganado bovino se mantuvo elevada durante el mes de febrero con un total de 970.000 cabezas que representan un 48% del total faenado según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de Argentina. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de Argentina, CICRA, informó que la faena de hembras de origen vacuno alcanzó a las 970.000 cabezas en febrero, un 48% sobre el total sacrificado, cifra que no se observaba desde marzo de 2010. La entidad indicó que en el segundo mes del año creció la faena de vacas en una magnitud que compensó las disminuciones de las faenas de vaquillonas y terneras. En este sentido, consideraron que evidentemente la creciente demanda china, así como la persistencia de un elevado costo del dinero, son factores que explican por qué los productores ganaderos deciden vender cantidades crecientes de vacas. En cuanto a los precios, analizaron que los aumentos están relacionados con que a partir del segundo semestre de 2018, los filoteros dejaron de reponer en la misma proporción en que lo venían haciendo, ya que solo reponían uno de cada tres animales que vendían. Asimismo, señalaron que en febrero, debido a la cantidad de días de calor que hizo por consejo de los consignatarios a sus remitentes, se envió menos hacienda, intentando evitar que hubiera fuerte mortandad de animales en el mercado y el transporte. En esta línea, desde CICRA, consideraron que si las entradas comienzan a ser en los próximos días de entre 25.000 y 30.000 animales, los precios van a caer y a partir de abril la carne se va a estabilizar en torno a los 55 y 65 pesos por kilo. Vamos a repasar los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 418 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 61 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 57 a 67 pesos con 50 centavos el kilo, vaquillonas hasta 50 y terneros con un máximo de 64. Vacas buenas de 40 a 42 pesos el kilo y vacas conserva buena de 29 a 36 pesos con 50 centavos el kilo. En Bariloche, con el acompañamiento del INTA, los viveristas fortalecen la puesta en valor de plantas ornamentales y apuestan también a mejorar la escala de producción con variedades adaptadas a las condiciones locales y apuntando al mercado nacional. Ahora estamos ubicados en el vivero de ornamentales de INTA Bariloche, que está a cargo de otros técnicos de INTA. Y bueno, aquí básicamente lo que hacemos es probar nuevas variedades, probar distintas o hacer distintas experiencias que nos van surgiendo, tanto sea de inquietudes de los productores como propuestas que nosotros podemos generar a partir de Cambio Rural, tanto sea en especies ornamentales, bueno, también en algunas especies de fruta fina y demás. Pero es un ámbito para probar cosas nuevas y buscar cosas que le terminen sirviendo a los productores. Mi función básica es, como promotor asesor, generar
actualizaciones y acompañamiento en cuestiones técnicas, en innovación o en inversión de los integrantes del grupo, pero también trabajar cuestiones de visualización ante el público, tratando de trabajar con el grupo que conformamos en posicionar más a los viveristas de la zona. Hemos visto cambios en los distintos puntos que hemos estado trabajando. Hemos logrado con algunos viveristas que mejoren su publicidad hacia la demanda de flores y demás plantas ornamentales. Hemos estado modificando también los canales de comercialización, haciendo tal vez hincapié en mayor venta en internet. Tratamos mucho de meter lo que son las herramientas que tenemos hoy en día, redes sociales y demás. Y hay viveristas que han logrado un cambio importante en su comercialización. En otros hemos trabajado más las cuestiones técnicas, o sea, creación de nuevos sustratos o modificación de la mezcla de sustratos que venían haciendo previamente y se ven diferencias. Mi madre me inculcó la pasión por las plantas y por la jardinería más que nada. En principio yo me volqué al diseño de jardines, pero al diseñar los jardines me di cuenta que era muy importante en este lugar, donde, en Bariloche, donde no había hace 25 años, la producción era acotada. Entonces, lo que hacía falta era abrir esa producción, producir más flores, más arbustos, más herbáceas. Entonces, ahí empecé con el vivero como una cosa de apoyo a los jardines. La producción me encantó. Yo aprendí las dos cosas, pero ahora, bueno, por el tiempo transcurrido, hice muchísimos jardines, me sigue gustando mucho, pero me quiero dedicar más a la productividad. Nosotros ya habíamos tenido un par de intentos entre los viveristas de agruparnos, de tratar de hacer algo juntos, y es difícil. Es difícil hacerlo desde el grupo solos, ¿no? Entonces, la ayuda externa de los técnicos de cambio rural fue, para mí, básica para poder funcionar. Logramos fuertes vínculos. Eso creo que logramos fortalecer los vínculos que ya teníamos y quizá moldearlos en un ámbito más profesional, más productivo, de una cosa laboral, que es sacarlo de la escena de la amistad o de la camaradería y pasarlo a algo profesional, productivo, en donde, bueno, hay ciertas cosas en que hechas en conjunto son más fáciles, cuestan menos. Ojalá podamos sostenerlas. Me gustaría que mucha gente venga al lugar, que vengan acá y que puedan disfrutar este lugar tanto como yo lo disfruto. Pero me parece que cada tanto los seres humanos nos olvidamos ciertos contactos básicos con la naturaleza. Entonces quiero compartir eso con las personas que vengan a comprar plantas. Hablábamos al principio de este Pampero sobre la ganadería y vamos a retomar este tema desde otro punto, porque entre los productos de primera necesidad afectados por la inflación en los últimos años, sin duda, la carne vacuna se encuentra entre los más importantes y que también ha arrancado el año con una serie de aumentos y una baja en el consumo muy importante. Estamos por este tema en comunicación telefónica con Alberto Williams. Él es el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está, señora? Bien, bien. Un placer volver a hablar con usted, Alberto. Gracias, igualmente. Bueno, cuéntenos en primera medida cuánto ha aumentado la carne en las carnicerías y en lo que va del año, y también esto cómo ha impactado en el consumo. Miren, nosotros hemos sacado, por ejemplo, desde el 20 de diciembre, más o menos, hasta los primeros días de marzo, de casi un 50% de lo que pagamos la media res. Estábamos pagando en ese momento 104, 105, 106 pesos y estamos pagando 155, 150. Así que el aumento ha sido muy grande. Y eso ha sido trasladado al mostrador porque es inevitable. Cuando sube la media res, es inevitable. Y hoy tenemos las milanesas en los 300 pesos en algunos lados, en otros lados un poquito más caro, en otros lados si la carne es muy grande, muy pesada, un poquito más barata. Pero ese es el precio que oscila hoy más o menos la carne en Buenos Aires. ¿Esto ha impactado de una forma directa también en el consumo? Sí, señora, sí. Una realidad, en el consumo ha impactado mucho. Porque aparte es un consumo diario prácticamente. La Argentina utiliza carne todos los días, ¿no? Es decir, la alimentación está en base a carne porque le rinde mucho. Y ha impactado mucho, sí, muchísimo. Pues los precios se fueron al diablo. La gente hoy, con los servicios caros, con todas esas cosas, bueno, ha ido sacando, ya empezó a tocarle lo que podía gastar en alimentación.
¿Cuáles han sido los cortes que más se han incrementado, Alberto? ¿De qué precio estamos hablando? Todo. Cuando la media res sube, suben todos. Nada más que, por supuesto, los obucos suben menos porque, bueno, es un corte distinto, lleva contrapeso de hueso. Pero lo que es milanesa, por ejemplo, ha subido, es lo que más ha subido, con los cortes finos de arriba. Con el peceto, la colita, el lomo, la milanesa. Todos esos cortes es lo que más cuadril, es lo que más ha subido, porque es el grueso más grande, el quilaje más grande de carne para recuperar lo que va de la MR. ¿Esta situación difiere un poco de la capital federal del interior del país? Y sí, difiere, porque, a ver, en el interior se trabaja mucho la carne más grande, mucha vaca, en este momento está trabajando mucha vaca buena, pero ella tiene otro precio en el mercado. Acá en Capital se consume un tipo de carne más chica, más tirando al ternero que quedó ahora, los 80 y pico, 90 kilos, y eso tiene un precio en lo que es Firlo, bastante bueno en el mercado, ¿no? En el mercado de Liniers. Bueno, ¿qué pasa también con estas carnes que no son vacunas? ¿En cuánto ha aumentado el precio y el consumo se mantiene estable? ¿Ha variado también? No, mira, varía. Porque, a ver, no tenemos un sustituto de la carne. Está el pollo que ayuda, pero hoy el pollo también, cuando la carne sube, arrastra todo, eso es cierto. También el pollo se ha ido ubicando, ha subido bastante, pero la desventaja del pollo es que no rinde como la carne, ese es el problema, ¿no? Tiene un kilo de pollo, le saca la piel, los huesitos, y yo le queda un poquitito nada más. Y el cerdo, que está caro porque no hay una producción de cerdo en el país. La mayoría del cerdo que entra es importado. Y está muy caro. Y casi al mismo precio de la carne, el argentino consume carne. Se anunció desde el gobierno, Alberto, hace unos días atrás, el peso, la baja en el peso de faena para sí. Las hembras. Y ¿cómo también impacta esto? Porque desde alguna de las otras cámaras están un poco negados a este tema. También se habla de que puede haber un sobrestock, una sobreoferta también sobre abril, sobre mayo. Bueno, ¿cómo puede impactar todo esto? Claro, miren, que yo tengo uso de razón, más o menos de hace 14 años que están peleando por el peso de faena, ¿no? Y la faena de vientre. Se había llegado a los 300 kilos, estaba. La hembra por el vientre, para este cría, pelearon para que no se faenara, pero ahora creo que hay un exceso de hembra, ese es el problema. Y en los 300 kilos a veces es inviable porque en el feedlot cría mucha grasa y la gente no paga la grasa, paga la carne. Ahora han llegado, sí hay un decreto para el 15 del mes que viene que se puede faenar 250 kilos. Y bueno, va a haber una lucha ahí entre los donillero o lo que engorde más de 300 kilos, de 400, 350, y el chico, porque usted sabe que el argentino, acá en Capital, la carne chica es muy requerida, muy requerida. Alberto, muchas gracias por este ratito, por favor, que se ha hecho. Mucha suerte. Nuevamente para Pan, pero que tenga un buen día. Gracias, igualmente para usted. Un beso grande. Seguimos nosotros con las noticias. Vamos a ver ahora los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 40 pesos con 30 centavos y para la venta en 42 pesos con 30 centavos. El euro para la compra cerró en 46 pesos con 80 centavos y para la venta en 48 pesos con 80 centavos. Las bolsas, todas tuvieron un cierre positivo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 2,29%, 2,79%, 0,79%, 2,02% y 0,47% respectivamente. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero y enseguida estamos de vuelta. Talking loud, not saying much.
criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I give it up. Yeah, I'm burning through, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. But you have further to fall. Ghost town, haunted love. Yeah, raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Shoot me down, but I get up. Yeah. To lose, fire away, fire away. Ricochet, you'll take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Fire not the one to roar. Stone heart, love's bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Minutitos pasaron ya de las 7 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero y en Mendoza. Estuvimos hablando con Juan Carlos, un productor hortícola de tercera generación del Valle de Uco, que nos da su percepción sobre el complicado momento que viven estas economías regionales, que se suma también a las posibilidades de granizo o lluvias que pueden dañar seriamente los vinos. Me llamo Juan Carlos Sáez, soy productor agrícola. Nací en esto, porque mi padre tenía, también era agricultor, y hemos seguido, primero era una sociedad con mi hermano, después quedé solo, ahora tengo una sociedad con mis hijos, trabajo junto con ellos, son tres. Tenemos chacla, hacemos tomate, hacemos choclo, hacemos ajo, hacemos zanahoria, alberja para industria. Y vamos adelante, luchando, mirando el cielo. Pues a veces hay buenas y a veces hay malas, pero hoy en el momento está difícil. Difícil salir adelante por la situación económica que hay, todo, insumo, a todo, 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 todo. Si vos producís tomate, tenés que tener la suerte de cosechar, que sé que para ganar plata tenés que llegar rondando de los 100.000 kilos para arriba. Si sacás 70, cambias la plata. Ese es el grave problema que tenemos hoy. Si tenés que tener suerte, que no te pase nada, que no te caiga una tormenta, que te arruine, que te... Es así. Hoy tenemos un seguro, no sé, seguro Tomate 2000, pero es un seguro que hay que tener suerte que... ¿Cómo te explico? Que caiga poca piedra, que haga poco daño. Porque si cae como años atrás que ha caído... La mayoría ha caído, el seguro no pagas nada, no te pagan nada porque te pagan un 30% de los gastos. Tomate 2000 está bien porque ayuda,
ayuda mucho, ayuda en este sentido de las variedades, para el rendimiento, todas esas cosas. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 9.300 pesos la tonelada, maíz 5.700, girasol 9.225 y sorgo 4.300 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 9.500 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto 5.580, en Bahía Blanca 6.232. Trigo en Rosario, 7.175 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 7.380. Girasol en Bahía Blanca, 9.225 pesos la tonelada. Y sorgo en el puerto de Rosario, 4.300 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron ayer con pérdidas en el mercado de Chicago por ventas técnicas de los operadores frente al buen avance de la cosecha sudamericana. Se mantiene la expectativa sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos y China en pos de un acuerdo comercial. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual con entrega en mayo de 2019 finalizó la operatoria en $231 la tonelada, con una pérdida mínima de 20 centavos. En el caso del maíz, los precios culminaron con mermas en el mercado internacional por ventas técnicas y presión por la abrupta caída del trigo. También presionaron sobre el cereal la desaceleración de las exportaciones estadounidenses y la pobre demanda de etanol por parte de los productores. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2019 terminó la rueda en $231 por tonelada, con una suba mínima de 30 centavos. Por último, el trigo sufrió la caída más importante de la rueda a partir de las bajas exportaciones del cereal estadounidense frente a un mercado que se presenta muy competitivo con elevados stocks mundiales. Se esperan además importantes cosechas tanto en Europa como así también en Rusia. La Secretaría de Agricultura de La Pampa informó que la campaña de granos 2017-2018 fue récord en la provincia, con una cosecha superior a las 4 millones de toneladas. El organismo detalló que el maíz y la soja lideraron los volúmenes con 1,3 millones y 1,1 millones de toneladas respectivamente. Si bien se indicó que la superficie con aptitud agrícola de La Pampa es de 2,7 millones de hectáreas, un 19% del total del territorio, la cosecha de esta campaña se realizó sobre 1,4 millones de hectáreas, apenas la mitad de la superficie apta para producir granos. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la cosecha de maíz en la provincia alcanza rindes que superan la media de 5 años, con un avance de aproximadamente el 26% sobre la superficie sembrada en 323.000 hectáreas. La entidad puntualizó que el mayor avance se logró en el sector norte y este de la provincia, aunque aclaró que estas regiones solamente representan el 25% del total. La Bolsa Entrerriana, en base a la evolución del cultivo, determinó una tendencia de rendimiento que se ubicaría en 2.000 kilos por hectárea, por encima de la media de los últimos 5 años, que se ubica en 6.072 kilos por hectárea. El Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Banco Macro firmaron un contrato con el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén para financiar el dragado y mantenimiento del puerto, que permitirá mejorar su eficiencia operativa. Según informó el Banco Macro, el préstamo asciende a $32,2 millones y se utilizará para realizar obras en la terminal portuaria, que estarán a cargo de una compañía belga, líder mundial en construcciones de este tipo y marítimas, y que dispone de una flota de 75 embarcaciones. Nuestros saluditos de Facebook, como cada mañana, para Miriam Villalba de Rosario, también para Juan Pablo Lugones de Chubut y para Mauro Flores de Santa Isabel La Pampa. Un beso grande para ellos tres que nos están acompañando en esta mañana. Recuerden que ustedes también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes, ya sea a través de Facebook, con algún mensaje. Pueden dejarnos fotos allí, tanto de sus producciones como del lugar desde que nos están acompañando.
Agradecemos como siempre a toda la gente que nos acompaña. Pueden también cualquier consulta que quieran hacer, hacerla a través de nuestro Facebook, los asesores de INTA o del SENASA. Desde así van a evacuar cualquier tipo de duda que tengan. Y todas las notas que ustedes quieran volver a ver o cualquier detalle que quieran ver también del programa, que quieran sacarse alguna duda, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube de Pampero TV. Ahora sí vamos a seguir con las noticias en esta mañana y en conjunto con la consultora Ecolatina, con Inagro desarrolló un índice de competitividad para las economías regionales ligadas a las producciones agropecuarias. Esto viene a traer un importante avance en medir la competitividad de las economías regionales, poder definirla, poder medirla y poder incluir a todas las economías regionales. Agrega 18 economías regionales, todas ellas con diferentes características, pero confluyen en un único índice para tener una visión global de las economías y después podemos ver si queremos cada una de esas economías regionales. Entonces esto agrega una herramienta que con un gran valor para monitorear las economías regionales, para formular políticas, para dar sustento técnico desde Coninagro, compartirlo con la comunidad privada, pero también con el sector público. Es clarificar con números lo que muchas veces se opina por olfato, como se dice allá en los camellones, en nuestra finca, en el campo, por ojo de buen cubero, ¿viste? Aquí, sin despreciar esta cualidad que tienen los productores y los vaquianos de saber orientarse más allá de los números, esto viene a refrendar técnicamente un tema tan esencial que es la competitividad, que hemos hablado muchísimo en esta última época, en qué consiste y cuándo realmente es competitivo en economía, porque siendo competitividad te muestran dos factores. La competencia del recurso humano, que uno es competente, que puede hacer bien, y creo que esto refrenda la actividad y la habilidad y la calidad que tiene el productor argentino, y a su vez también que es el capital humano, que es fundamental, y bueno, y los elementos y los factores que tenemos o nos faltan reforzar para que haya más trabajo, más empleo, porque el punto final de la competitividad es que haya un mejor producto y un mejor precio para aliviar el producto al consumidor. Este es sobre lo que tenemos que pelear todos y enfocarnos. Y de esa manera va a traccionar para que los productores estemos mejor pagos en sus productos, para que la industria pueda vender y bueno, y salgamos de este estancamiento, de esta situación de recesión, ¿no? Obviamente, como el contexto fue tan adverso finales de 2018, la mayoría de las economías regionales se vieron afectadas. Salvo pudieron algunas salir empatadas o amigorar esa caída con el tema de la salida exportadora. Y esas economías que ya están insertas en el mundo, que tienen una capacidad de exportación importante, son las que no se vieron tan deterioradas. Podemos evaluar el impacto de diferentes políticas en cómo impactan en la competitividad y sobre todo ponerle un concepto y poder medir algo que todos hablamos pero no sabemos bien de qué se trata, ¿sí? Entonces avanzar sobre eso es dar pasos firmes hacia mejorar la situación de las economías regionales y fundamentalmente de las poblaciones que dependen de esas economías regionales. Y tenemos que crear políticas de Estado que nos den previsibilidad, y habiendo previsibilidad seguramente la agroindustria argentina, que no es solamente alimentos, sino que es biotecnología, que es biomasa, que es industria textil, que es industria farmacéutica, tantas cosas que pueden salir de la alimentación, bueno, nos van a ayudar a fortalecer al país y salir de esta situación de recesión y de grandes signos interrogantes que tenemos, ¿no? Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 7:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.